Bien, Yuri, buenas tardes. Vamos a esperar a ver si puede ingresar Alfonso. Unos momentitos más para ver si puede ingresar y ya damos por comenzada nuestra clase para el día de hoy. Bueno, ya la última clase. Bien. Yuri, noto que tienes todo el día, ¿verdad? Un quiz tardío y una tarea tardía, creo. Pero sí las entregué. Sí, creo que por aquí me falta una tarea nada más tuya de esta materia precisamente. Y tengo tus tres Estoy exámenes. por terminar. ¿Perdón? Bueno, de hecho, estoy por terminarla de igual forma. No había podido mandarla por el trabajo también. He tenido bastante trabajo. Ah, ok. No, pues mira, te digo, no te preocupes. Con que lo mandes hoy no importa, aunque no sea dentro del mismo plazo, pero lo importante es que la entregues, ¿sale? Ok. Bien, vamos entonces yo creo que a comenzar porque el compañero Alfonso creo que a lo mejor lo va a hacer más tarde. Bien. Pues en esta última sesión que nos corresponde a la clase de reingeniería de procesos de negocio, vamos a ver ya finalmente, pues para qué nos sirve, ¿verdad? Esta reingeniería de la cual hemos estado hablando durante las últimas semanas, ¿verdad? Que es un término probablemente nuevo para ustedes, no lo hayan escuchado antes. Sin embargo, es una práctica que ya tiene pues varias décadas llevándose a cabo. Y esto debido a, digamos, a toda esa competencia que generaba las empresas niponas con sus prácticas de mejoras, ¿verdad? Y que de alguna manera acá en Occidente concretamente en Estados Unidos, ¿verdad? Se tuvo que implementar una técnica que les hiciera, digamos, frente a esta competencia realizada por las empresas asiáticas, ¿no? Niponas, dice ahí. Bueno, a partir de ahí nació lo que conocemos como reingeniería de procesos de negocios o BPR por sus siglas en inglés. Muy importante esto, BPR. Ahora bien, ya vimos exactamente qué es la reingeniería, vimos que es un proceso relativamente nuevo, ¿verdad? Tiene varias décadas, pero aún así es una herramienta innovadora que lo que nos plantea la reingeniería es poder, digamos, rehacer procesos, ¿sí? Al momento de rehacer procesos, se manejan, digamos, a partir de varios supuestos, ¿verdad? Podemos rehacer supuestos a partir de otras prácticas, o de otros ejemplos similares, ¿verdad? De otras compañías que hayan decidido hacer nuevos procesos, ¿verdad? Y poder basarnos en ellos. O inclusive, lo que también aplica es que sean procesos completamente nuevos, que no tengan, digamos, algún punto de comparación con otros ya existentes. Entonces, realmente un proceso de reingeniería representa mucho esfuerzo, mucho conocimiento del medio y sobre todo vamos a ver que representa el apoyo de la organización. Veíamos también anteriormente que durante este proceso de reingeniería, ¿verdad?, que nos lleva a poder rehacer procesos o un proceso en específico de la organización, también digamos que toca el elemento del personal, ¿verdad? El elemento de las personas que laboran dentro de la organización.
¿En qué momento? Bueno, sabemos que al momento de hacer cualquier cambio, anuncio, aviso, todo, ¿verdad?, referente a la empresa, estos anuncios y esta información baja de arriba hacia abajo, guiándonos precisamente por esta pirámide jerárquica que conocemos, ¿verdad?, que por lo regular contiene una organización. Es decir, donde la parte más alta se refiere a todas aquellas, digamos, directores, gerentes, ¿verdad?, todo aquel personal que tiene el mando de la organización en general, y no hay, digamos, niveles o un número de niveles preciso o fijo de escalafones hacia la parte de abajo, ¿verdad?, a partir del director general. Se recomienda que no haya muchos, en este caso, escalafones, para que toda la información en una estructura organizacional nos llegue lo más pronto y nos llegue lo más íntegro posible, porque si no, corremos el riesgo de jugar a un teléfono descompuesto. Entonces, también se nos recomienda, obviamente, que no haya tantos escalafones en una estructura organizacional, porque también corremos el riesgo de tener de tener mucha gente dentro de la organización, ¿verdad? Sabemos que por lo general una estructura se maneja a partir de directores, gerentes, supervisores, hasta llegar a en este caso, a la gente de campo, como son los obreros, ¿verdad? O los trabajadores tal cual. Bien, vamos a ver entonces, en esta ocasión, de acuerdo también a la la manera de poder llevar a cabo un proceso de reingeniería o a la metodología de la reingeniería de procesos de negocios, ¿cómo es que estos se han aplicado a diversas áreas en diversas compañías? Y lo más importante que yo también pude encontrar en cuanto a esta información, de hecho, si se dan cuenta, este tipo de procesos, no hay mucha información de estos procesos en español. Hay más en inglés debido a que pues, es un proceso o es una herramienta más bien que se generó en Estados Unidos. Y en cuanto a la información dada en español, realmente hay muy poca, pero la poca que hay es muy buena. Ahora, encontré información acerca de la aplicación de la reingeniería de procesos de procesos de negocios aplicado al comercio exterior, pues lo cual obviamente es nuestro fuerte. Y vamos a ver de qué manera. Primero vamos a ver los ejemplos. Para esto vamos a hacer una pequeña parada para poder tener en cuenta los elementos que debemos practicar en la reingeniería de procesos, independientemente de qué tipo de proceso estemos hablando. Recordemos que en una organización hay distintos tipos de departamentos y cada departamento trabaja bajo un proceso o un procedimiento tal cual, ¿verdad? Y a partir de un procedimiento también se puede desprender otro y así sucesivamente. Entonces, esta herramienta del BPR o del Business Process Reengineering también, como lo sabemos o lo conocemos nosotros como la reingeniería de procesos de negocios, también se puede aplicar a un departamento específico o a toda una organización si es necesario. Ahora bien, ¿cuáles son los elementos a tener en cuenta, verdad, cuando ponemos en práctica la reingeniería? Bueno, uno de ellos es que el foco se desplaza de la gestión al cliente. ¿Qué foco? No el foco de la lámpara, ni nada de eso. El foco sería como que la atención se desplaza de la gestión al cliente. Esto es muy importante. El gerente debe otorgarle poder a su equipo. ¿Por qué es muy importante? Muchas personas malentienden el uso del poder o del puesto, ¿verdad? Del puesto y de todo el poder que genera. Por ejemplo,
hay muchas personas, probablemente ustedes convivan con alguna convivieron con alguna en algún centro de trabajo, ¿verdad? Que digamos, tienen que qué decirle, ¿verdad? A sus subalternos la manera en que se trabaja, sobre todo cuando estamos hablando de personas que llegan de nuevo ingreso, ¿verdad? A trabajar a un centro laboral. Entonces, ¿qué pasa con algunas personas, ¿verdad? Hablando a lo mejor en un nivel no tan gerencial, pero sí, digamos, retrata un poco lo que suele suceder. ¿Qué pasa? Que, por ejemplo, llega una persona nueva a un centro de trabajo, el supervisor obviamente es parte de su tarea indicarle cuáles son sus actividades y de alguna manera darle una pequeña capacitación para que ya posteriormente por sí solo pueda hacer sus labores tal cual como deben de ser, ¿verdad? Pero ¿qué pasa? Que hay algunos supervisores con la mentalidad de que si le enseño a esta persona, ¿verdad? Todo cual debe ser, me puede hasta quitar mi empleo. Entonces, ahí de la responsabilidad del supervisor, digamos que no se está cumpliendo al 100%, y de ahí se desprenden muchas situaciones como la negligencia, como los errores, ¿verdad? Como cierto tipo de situaciones indeseables que desgraciadamente pues la persona que va ingresando pues no tiene la culpa como tal, pero pues al final de cuentas él es el responsable, ¿no? En el caso del gerente, muchos de ellos, les comentaba yo, que hay de todo tipo de liderazgos, ¿no? Obviamente un gerente debe de ser un líder. Y en la peor de las formas, el líder puede llegar a ser un tirano. ¿A qué se refiere un tirano? Se refiere a aquel líder que no acepta, que no acepta consejos, sugerencias, que no acepta apoyo, ¿verdad? Que todo quiere absorberlo él. Y hay ocasiones en las que eso deteriora el trabajo en equipo, ¿verdad? Aunque se llame equipo, pero realmente suele suceder que solamente en una persona o una sola persona quiere tener el control. A veces pasa lo contrario, que es el mismo equipo al que le deja el control a una sola persona. ¿Por qué? Porque no quieren tener responsabilidades. Entonces, en este caso, el gerente como un líder, debe de poder otorgarle el poder, otorgarle en este caso un poco de autonomía a su equipo, ¿verdad? Permitirle participar y hacerle saber que sus ideas y aportaciones realmente son valiosas. Ahora bien, la atención aquí no se centra tanto en los procedimientos, sino en los resultados. El procedimiento es el camino que se va a utilizar para llegar a un resultado. Ahora, como siguiente punto dice, no es positivo marcar puntos, sino liderar y enseñar. Aquella persona que se jacta de ser líder debe de enseñar, debe de dejar su huella a su equipo de trabajo. Si no, volvemos a la situación que ya hemos estado planteando, en donde solamente él quiere conservar, digamos, todo el pastel, en lugar de poder repartirlo en rebanadas, ¿verdad? Y eso, pues, no se puede. Ahora bien, al momento de elaborar un rediseño en un proceso de reingeniería, estos procesos deben de ser simples y optimizados. ¿A qué se refiere? Si vamos a tumbar un procedimiento ya viejo, ¿verdad? Que nos hacía trabajar de más y de más, lógico que lo vamos a cambiar por uno más simple y no por uno mucho más complicado. Ahora, optimizar se refiere a poder utilizar todos los recursos a nuestro alcance de la mejor manera, sin sobresaturarlos ni tampoco sin despreciarlos. Es decir, de una manera óptima, de una manera, digamos, exacta, por decirlo de alguna forma. Entonces, nos habla aquí que los procesos simples y optimizados son mejores que los procesos complicados e intrincados. ¿Sí? Ojo con eso, por favor. No porque sea un proceso muy muy elaborado y demás, quiere decir que vamos a obtener los mejores resultados. Muchas veces las cosas simples son las que mejores resultados dan. Ahora bien, si un proceso no funciona de forma continua, es el momento de inventar uno nuevo con miras al futuro. Es decir,
Si ya hiciste tu rediseño y resulta que este nuevo proceso no está funcionando como tú lo estabas visualizando, vuélvelo a hacer. O sea, no te quedes en el pasado, no te quedes pensando en que, bueno, a lo mejor ahorita no funcionó, pero a lo mejor mañana sí. Entonces, lo mejor es otra vez organizar a tu equipo de trabajo para poder replantear un rediseño al rediseño y poder aplicarlo hasta dar, digamos, con aquel que nos dé al punto lo que nosotros estamos buscando como objetivo. Siempre identificar los objetivos y propósitos. Esto es elemental. Si no tenemos un objetivo o un propósito, ¿cómo vamos a saber los tiempos? ¿Cómo vamos a saber los modos de llevar a cabo un proceso si no hay algo que nos dé una pauta? ¿Y qué es ese algo? Pues es un objetivo y un propósito. Ahora, tener en cuenta la misión de la empresa, eso es muy importante también, porque a veces entre tanto rediseño de procesos se pierde la esencia del negocio. Entonces, ahí estamos hablando de otra cosa totalmente diferente. Mucho ojo con eso, que no por querer ser, digamos, lo suficientemente innovadores en el mercado y demás, perdamos de vista a lo que nos dedicamos desde un principio, nuestra misión en la vida de la empresa, ¿verdad? No porque queramos ubicarnos dentro de las empresas más innovadoras, vayamos a olvidar a qué nos estamos dedicando, muy importante. Ahora bien, una vez contempladas todas estas elementos, entonces sí podemos, tenerlos siempre en mente, podemos aventurarnos a poder proponer un rediseño. Ahorita voy a mostrarles algunos ejemplos en cuanto a rediseños, no exactamente en empresas relacionadas al comercio exterior, pero con problemáticas que ustedes ven a lo mejor muy simples y que pueden tener, digamos, la solución en cuestiones también muy simples, ¿verdad? Como dice aquí, este elemento no hay necesidad de rebuscarle tanto. A veces las ideas más simples suelen ser las mejores. Entonces vamos a ver los siguientes ejemplos. Tenemos este ejemplo que es el número 1. No sé si me puedan apoyar a leer. Alfonso, ¿puedes leerlo? Sí, claro. ¿Me escucho bien? Sí, te estoy escuchando. Gracias. Ok. A ver, reingeniería en diversas áreas. Un ejemplo de reingeniería de procesos de negocios que se puede mencionar es el de una empresa de comida rápida. Rediseñar por completo la manera de entregar productos puede aportar resultados inesperados. En este tipo de restaurante, el proceso ocurre como todos los demás. El cliente hace el pedido, va a la cocina que prepara la comida y la entrega al consumidor. Los analistas de procesos de negocio se dieron cuenta de que sería más ventajoso si las partes de la comida se prepararan previamente en un centro separado y se entregaran a restaurantes diariamente. Cuando el cliente hace el pedido, se junta todo y se entrega. Se trata de un cambio completo en el proceso y resulta en mayor control, menos accidentes, mayor satisfacción de los empleados y una mayor capacidad de centrarse en las necesidades del cliente. Todo esto sin perder calidad. Curiosidad. La próxima vez que vaya a comer hamburguesas en un establecimiento de comida rápida, verá que la bebida se coloca siempre en el centro de la bandeja, lo que reduce el riesgo de que se caiga. Ok, gracias, Alfonso. Bueno, ahí en el ejemplo no vemos que esté ahí el centro de la bandeja, pero lo que sí vemos es que la hamburguesa está muy buena, y yo no sé ustedes, pero ya creo que ya se hambre. Entonces, sí, la verdad. Aquí es bien importante lo que se está mencionando con respecto a esta aplicación de la reingeniería en algo tan simple, ¿verdad? Como es, en este caso, la preparación de los alimentos en una empresa de comida rápida. ¿Qué es lo que ellos sugirieron? Bueno, dijeron, pues, a lo mejor en lugar de que, pues, estemos picando aquí, el tomate, ¿verdad?, y estemos picando cebolla y preparando la carne para hamburguesa para el momento en que se haga un pedido, echarla a la,
a la parrilla y demás, pues lo que ellos decidieron, ¿verdad? Y lo que es prácticamente lo que vemos que sucede, ¿verdad? Es que todas estas partes de comidas se preparan en módulos que al final de cuentas hacen su entrega y ya una vez hecha, digamos, el pedido, estos elementos, ¿verdad?, que pudiera contener la comida rápida, como es a lo mejor, obviamente sabemos que el tomate, pues, no puede estar mucho tiempo, digamos, así, rebanado, ¿verdad?, necesita consumirse en el mismo día o en el mismo rato, ¿verdad?, pero, por ejemplo, cuestión de la preparación de la carne para la hamburguesa, digamos, separarla por porciones de acuerdo al gramaje de la carne, se puede hacer. Se puede hacer, por ejemplo, en algún momento poner a desinfectar las lechugas, o podemos poner a lo mejor en algunas bolsitas, ¿verdad?, las cantidades necesarias o la cantidad específica de papas que se van a freír, ¿verdad? Aquellas papas que son precongeladas y que podemos a lo mejor guardarlas en bolsitas de 100 gramos para el momento en que llegue el pedido, que se requieran una porción de 100 gramos de papa, solamente agarrar la bolsita y echarla a la freidora. Entonces, todo eso nos va a ayudar a ahorrar tiempo, ¿sí? Ahorrar tiempo, y va a ser la misma calidad, va a ser, digamos, que acuérdense también que mucho importa aquellas mermas, entonces va a ser, va a haber, digamos, menos oportunidad de mermas porque lo estamos, digamos, contabilizando todas aquellas porciones, de modo a que en el momento que se ocupen, se tomen las que deben de ser y no estar calculando en el momento. Porque lo que pasa en el momento es que con las prisas de poder dar una atención rápida, pueden darte de más o de menos porciones de papa, o más bien gramos de papa frita. Entonces, es bien importante todo esto, chicos. Y como les digo, puede parecer algo tan trivial, pero para que en este caso un restaurante de comida rápida funcione como lo hemos visto a través del tiempo, se tuvo que hacer un estudio, ¿verdad?, donde se midieron tiempos, y pues obviamente esto desencadenó en un cambio dentro de sus procedimientos. Ahora bien, el siguiente ejemplo se refiere a una empresa que ofrece productos como tarjetas de Navidad, ¿verdad? Anteriormente, yo recuerdo que en mis épocas estudiantiles y demás, cuando queríamos, sobre todo el 14 de febrero, no saben, chicos, había mucho furor, eran muy famosas las tarjetas estas de felicitación y tarjetas para todo tipo de situaciones, de una marca llamada Hallmark. Entonces, esas tarjetas, pues no olvides, era lo más padre, lo más cool y obviamente lo más caro. Pero, pues, tú sabías que dar una tarjeta de esta marca era un regalo, digamos, por decirlo así, de gusto exquisito o de gusto muy elegante, eran tarjetas realmente muy, muy elegantes con acabados muy bonitos, ¿verdad? Pero estamos hablando de la época impresa. Poco a poco, después supe en el transcurso de la universidad que esta empresa también empezó con su página de internet, con su propio portal, y puso un apartado dentro de su página, ¿verdad? Para que uno pudiera armar la tarjeta de acuerdo a su gusto. Obviamente, pues que no era lo mismo, ¿verdad? Muchas personas de la antigua escuela preferirán a lo mejor esas tarjetas tan bonitas de materiales tan vistosos y tan con fuentes o con tipografías muy bonitas o tipo de letra muy bonito. Pero pues habrá otros que ya definitivamente, yo creo que ya la generación de ustedes, que prefieran todo lo digital, ¿verdad? Qué flojera y qué desperdicio de papel, pues las tarjetas y demás. Pero bueno, entonces, aquí en esta empresa, ¿verdad?, que de este ejemplo, nos dice que ofrece productos como tarjetas de Navidad, cumpleaños, fechas conmemorativas, etcétera, y que es esencial renovar las existencias y cambiar el diseño de las tarjetas constantemente. Obviamente, lo que nos gustaba mucho en estos casos
era, por ejemplo, ver cómo de un día para otro cambiaban en el anaquel los temas de acuerdo a las festividades y demás, y sobre todo los diseños, ¿verdad? En el caso, les vuelvo a repetir, cuando las tarjetas eran impresas. Ahora bien, nos habla que en esta empresa en particular se necesitan 3 meses para que lleguen nuevos artículos a la tienda. A través de estudio de mercado, se puede ver que el ideal sería contar con nuevos productos cada mes. Imagínense cómo han de estar atareadas las pobres inocentes criaturas estas de diseño gráfico, pensando cada mes qué es lo que van a sacar como diseño y que sea cada vez más innovador y que esté a la moda y que trate de asuntos, digamos, o que tenga tópicos actuales, etcétera. Entonces, pues es difícil. Ahora bien, nos dice que a primera vista es fácil decir que el retraso estaba en la etapa de producción. Al analizar y mapear el proceso, ya vimos que este concepto de mapear se refiere a llevar a cabo un diagrama de flujo donde podamos ver de una manera más fácil y sencilla el proceso, cualquier tipo de proceso, vaya. Nos dice aquí que se ha encontrado que la etapa de creación era lo que demoraba más tiempo. Es decir, la etapa, digamos, creativa, ¿verdad? La etapa esta, donde están ahí las pobres personas estas, llevando a cabo sus ideas y demás, era lo que más tiempo demoraba. Nos dice que aquí que a menudo el concepto que se le da al equipo creativo y varios empleados comienzan a realizar la misma tarea, es decir, acciones duplicadas. O una idea lleva varios días para poder salir del papel. Imagínense qué complicado, ¿no? Un grupo que les, a lo mejor de 3, 5 personas, ¿verdad?, trabajando sobre una misma idea, es complicado, ¿no? Ahora, con esta información podemos rediseñar por completo el proceso mediante la definición de un equipo de concepto y creación de funciones cruzadas. ¿Por qué funciones cruzadas? Porque nos dice que hay acciones duplicadas con resultados increíbles en velocidad, coste y eficacia. Entonces, fíjense bien, aquí básicamente el que le salvó el pellejo a la compañía en sí fue el hecho de mapear el proceso. ¿Por qué? Porque al mapear tú el proceso, al momento que estás elaborando un mapeo de un proceso, tú puedes ver específicamente, y creo que eso también se los encargué a ustedes de tarea, puedes ver que hay ciertos pasos que a lo mejor no te habías tú detenido a pensar que existían, ¿no? Entonces, te haces más consciente del proceso y al hacerte más consciente del proceso, empiezas a analizarlo de modo que te das cuenta que hay ciertas cuestiones que pueden ser cambiadas. En el caso de estas personas del área de creación, o del área creativa, se dieron cuenta que habían acciones duplicadas y que eso generaba que estas personas pues tardaran tanto de llevar sus ideas del papel hacia la siguiente área. Entonces, les vuelvo a repetir, aquí el proceso del mapeo fue, digamos, que el proceso que les salvó la vida, ¿verdad? O que les salvó, digamos, los tiempos, porque se pudieron dar cuenta de dónde estaba el error, ¿verdad? Como, no sé, hablando a lo mejor para aquellas personas que conocen un poco de circuitos eléctricos, ustedes al momento de poner a prueba un circuito se pueden dar cuenta de a poco, de circuito en circuito, cuál es el área de problemática que hay si es que tuvieran una falla en todo el circuito, ¿verdad? ¿Qué elemento es el que falla? Entonces, así básicamente funciona el mapeo, ¿verdad? Cuando ustedes están elaborando mapeos, están, digamos, están siendo más conscientes de un proceso y de esta forma ustedes pueden analizarlo de una mejor manera y ver partes que, como les vuelvo a repetir, probablemente no se habían puesto en reparar que eran parte de sus procedimientos o parte de los pasos que seguían. Entonces, esto es un ejemplo de reingeniería de procesos de negocio. Vuelvo a lo mismo, que muestra la importancia de estudiar el proceso y luego modificarlo. Muy, muy importante, chicos. El día de mañana que ustedes les pidan hacer cambios en un departamento, primero chequen cuál es el procedimiento que se está siguiendo en la actualidad.
para saber de ahí en adelante cuál o qué paso es el que se les está dificultando, porque no puede ser que se les pidan que vayan a hacer reingeniería en toda una compañía. Se puede dar el caso, pero si podemos ver específicamente en dónde está el problema, en dónde está el área de dificultad, y podemos rediseñar únicamente esa área, nos abarataría costos, tiempo y de todo. Entonces, ¿es posible rediseñar una empresa completa? Sí, es posible. Sin embargo, recuerden que una empresa está compuesta, les vuelvo a mencionar, de varios departamentos y que cada departamento tiene su propio o sus propios procedimientos. Entonces, imagínense. Ahora bien, otro de los ejemplos, Yuri, ¿me podrías hacer favor de leerlo? ¿Puedes? ¿Yuri? Sí, maestra. A ver, por favor. Es esta una de las tareas más inquietantes para los profesores y estudiantes, ya sea en universidades o escuelas, es la creación de las pruebas. Su aplicación y resolución por parte de los estudiantes, seguida de la corrección. Uno de los principales problemas que se enfrentan es la ortografía. A menudo, inintelligible por el profesor, perdón. Por no hablar de la fatiga de los estudiantes, es la escritura a mano. La solución. La aplicación de pruebas por medio de de formularios electrónicos en computadoras portátiles, en donde los estudiantes pueden digitar y acceder a otras herramientas que ayuden en sus respuestas como hojas de cálculo. Para evitar que los estudiantes hagan consultas indebidas, estos dispositivos no tienen Wi-Fi o internet habilitada. Son dispositivos sencillos y de bajo costo, en el que se insertan los... los exámenes, los datos, el maestro a corregir sin problemas. Compartir comentarios con los estudiantes, tener acceso a las estrategias de rendimiento, además de un banco de preguntas que lo ayuda a desarrollar los exámenes. Ok, gracias, Yuri. Bien, como lo acaba de mencionar su compañera en este ejemplo, y fíjense que no estamos tan alejados de la realidad con respecto a lo que mencionó, ¿verdad? En este caso en específico, lo que se busca es optimizar la aplicación de exámenes, ¿verdad? Esa es la problemática. ¿Por qué? Porque pues sabemos que uno como maestro, la verdad es que Chihuahua a veces batalla mucho en entender cierto tipo de letras. A veces, desgraciadamente, tenemos que evaluar de una manera equivocada, no tanto porque uno quiera, sino porque a veces no entendemos las respuestas. Y pues al no entender la respuesta, pues obviamente la damos por equivocada, ¿no? Entonces, y muchas situaciones, ¿verdad? También por el lado del alumno, el hecho de que, por ejemplo, cuando son preguntas abiertas, tienen que estar, escribe y escribe y escribe, y pues bueno, más de una vez me ha tocado ver y aparte ser parte del problema en cuanto a que se te llega a cansar la mano, ¿verdad? Yo recuerdo que muchos de nosotros en mi época estudiantil terminábamos con callos en los dedos de tanto escribir, y pues obviamente pues tienes que escribir rápido, si no lo que te está dictando el maestro pues se te va el avión y se acabó, ¿no? Ya no lo recuperas. En cambio con ustedes, chicos, es una generación bastante no lo diría no diría cómoda, pero sí tienen más facilidades, ¿verdad? Obviamente estamos en una situación, y fíjense que es un tema muy, muy de actualidad, el hecho de que por la razón en la que estamos ahorita en cuarentena, se tengan que tomar clases virtuales y que no todos los alumnos tengan la posibilidad de conectarse a estas clases virtuales, desgraciadamente, o porque no tienen los dispositivos digamos, necesarios, o porque no hay señal, ¿verdad? Pasó aquí una situación bien,
bien rara, rápidamente les comento. Muy curiosa, aquí en esta zona donde, de donde les transmito. Yo estoy al sur de Tamaulipas. Creo que ustedes, la mayoría, está en Laredo, entonces estamos de extremo a extremo. Entonces, viene una persona muy bien intencionada, la verdad, o sea, muy bien intencionada, y empieza a sortear laptops, empieza a sortear computadoras. Y resulta que una de estas tablets, también tenía tablets, una de estas tablets se la sacó una persona de un ejido. Entonces la persona, esta la que estaba sorteando, fue hasta el ejido a hacer la entrega personal de este aparato, ¿verdad? Pero aquí la cuestión fue que al momento de hacerle la entrega del aparato, le responde las personas, ¿verdad? Los papás de la niña o parientes o vecinos, les dice, bueno, ya tenemos el aparato, ahora por favor pónganos el internet. O sea, realmente es una, dices tú, bueno, pues qué ironía, ¿verdad? Tienes ya la tablet, pero pues ahora te falta el internet. Bueno, la cosa es que atendiendo a todas estas, digamos, estas herramientas tecnológicas que tenemos ya a la mano, de acuerdo a la problemática que se nos está presentando en este ejemplo, es que queremos evitar, como luego dicen por ahí, queremos evitar la fatiga. ¿Y por medio de qué? Bueno, por medio del uso de dispositivos, ¿verdad? Que nos permita contestar los exámenes. Nos habla aquí inclusive de unidades USB, ¿verdad? Que nos permita contestar los exámenes por medio de formularios electrónicos en computadoras portátiles, en donde los estudiantes puedan digitar y acceder a otras herramientas que ayudan en sus respuestas, como hojas de cálculo, si estamos hablando de exámenes de matemáticas, por ejemplo, ¿no? Entonces, ahorita en la actualidad, ustedes los exámenes los presentan a través de igual forma en formulario, pero en línea, ¿verdad? Y aquí lo que se plantea es un formulario, digamos, que se maneje como un archivo compartido en una memoria USB, ¿verdad? Entonces, a eso es a lo que se refiere, ¿verdad? Esa es una forma de plantearte un problema y poder, a partir de ahí, proponer una solución, como ustedes se darán cuenta, bastante innovadora de un problema que pudiera ser o pudiera parecer trivial, ¿verdad? Entonces, a esto, a esto se refiere, ¿verdad? Esto también es parte del uso de la reingeniería, a dar soluciones a cuestiones que probablemente tengan una problemática tribal, tal cual, pero que al momento de presentar una mejora, una innovación, ¿verdad? Pues representa una ayuda muy grande que a lo mejor no se consideraba en otros momentos, ¿no? Entonces, también es parte de la reingeniería, ¿verdad? No es que estemos cambiando todo el proceso de evaluación y nada por el estilo, simplemente tomando como base la forma de evaluar, o más bien el medio por el cual se evalúa, que es lo único que se cambió. En lugar de presentarlo de manera escrita, ¿verdad?, en una hoja de papel, se presenta por un medio digital, gracias a un formulario escrito en la computadora. Entonces, tal cual. Y esas aplicaciones, créanme que ya son más, o ese tipo de ideas son bastante, bastante viejas, por decirlo de alguna manera, porque ya en algunas escuelas particulares ya se estaban implementando, pero por la cuestión de la pandemia, pues ya esto ya se hizo una realidad y una necesidad, chicos. Y creo que esto va a seguir todavía por un buen tiempo. Bien. Ahora bien, por último, tenemos este último ejemplo de la reingeniería que se refiere, fíjense bien, esta es una planta, digamos, de cosecha, ¿verdad?, de semillas de grano, y que nos dice que el proceso de elaboración de este tipo de alimentos comienza en las granjas, con las cosechas, seguido de un procedimiento inicial, el envasado o no de los cereales y el transporte a las plantas de procesamiento. Ahora bien, como ustedes saben, cuando hay este tipo de productos que se manejan a granel, ¿verdad? En el caso específico, por ejemplo, de estos
granos de semillas o semillas o, o granos tal vez, ¿verdad? Por el tamaño, sabemos que es muy fácil que se tire, que se riegue y demás. Entonces, a lo mejor no hay problema si se riega un puñito, ¿verdad? Del producto. Pero si se riegan, digamos, al final de cuentas, si nosotros hacemos la contabilidad de todos esos puñitos que se van perdiendo en el camino, probablemente sí llenemos un saco, ¿verdad? De producto perdido. Entonces, lo que se quiere evitar en este proceso es la pérdida de los granos cosechados en el transporte de las granjas a las fábricas, ¿verdad? Las mermas famosas, ¿verdad? Que se les llama. Ahora bien, dice aquí que después de un estudio, este caso de reingeniería de procesos llegó a la conclusión de que sería más rentable transferir las plantas a un lugar cerca de las granjas, y hacer el transporte de los productos finales a los grandes centros con pérdidas mucho menores. Es decir, a lo mejor, como luego dicen, si Mahoma no va a la montaña, pues que la montaña vaya a Mahoma, ¿no? En este caso se plantea que los recorridos hechos en transporte sean más cortos, pues obviamente para evitar que la merma sea menor, ¿verdad? Esto es lo que se planteó gracias a esta reingeniería de procesos, ¿verdad? Y gracias al estudio del caso. Ahora, los antiguos almacenes, después de hacer esta evaluación o este análisis, los antiguos almacenes de las fábricas se transformaron en centros de distribución, lo que ayuda a reducir el impacto de la inversión inicial, además de ya tener listos los muelles y otras infraestructuras logísticas. Entonces, realmente, como les vuelvo a repetir, es un proceso que es amigable con todos los departamentos, ¿verdad? Y que persigue un fin común, que es el de poder obtener resultados en base a la optimización de recursos, ¿sí? Y en base a procesos simples, porque no me dejarán mentir que lo que hemos visto hasta ahorita ha sido pues bastante simple, ¿verdad? A lo mejor nunca lo hubieran imaginado, ¿verdad? Pero por eso es la importancia de armar un buen grupo de trabajo, porque a lo mejor lo que uno no se imagine, el otro sí. Y pueden parecer ideas muy simples, ¿verdad? Como las que se hacen en una lluvia de ideas, ¿verdad? Que a veces en una lluvia de ideas pueden haber ideas tan simples, o a lo mejor como uno dice, ideas tan tontas, pero que al final de cuentas ahí está la solución. Entonces no hay que menospreciar a ninguna de las ideas. Ahora bien, ya vimos lo que es reingeniería, vimos la metodología, lo vimos aplicado en diversas áreas, pero ¿cómo está aplicado en el comercio exterior? ¿Qué es lo que nos interesa? Es nuestro perfil y nuestra área. Bien, específicamente aquí, como les digo, encontré un artículo muy interesante del Banco Interamericano de Desarrollo. Ya tiene por ahí sus 4 añitos el artículo, pero es muy interesante con respecto a la aplicación de la reingeniería en procesos correspondientes al comercio exterior. Fíjense bien, de acuerdo al Banco Interamericano de Desarrollo, o el BID como se le conoce, concuerdan que la combinación de la nueva tecnología y mejores procesos pues permiten un aumento sustancial en la productividad en general. Entonces, de acuerdo a los profesionales del sector de integración y comercio de del BID, pues ellos se enfrentan a un desafío similar, en donde, por ejemplo, las discusiones iniciales sobre las necesidades y alcances de un proyecto nuevo para mejorar el comercio de un país parte a partir del uso de nueva infraestructura y de tecnología, ¿verdad? Esto sin entrar en detalle en las mejoras de proceso. O sea, el proceso puede ser el mismo, ¿sí? Pero si en lugar de cambiar el lápiz o el papel, o la bitácora que se lleva por escrito, o el hecho de estar imprimiendo formatos y llenándolo, lo cambiamos por el uso, en este caso, de plataformas, aplicaciones, portales y demás, entonces el mismo procedimiento se convierte en algo sustancialmente diferente solo por cambiar la manera de hacerlo, ¿sí? Como lo vimos en alguno de los ejemplos que acabamos ahorita de ver. No se cambió el proceso, pero sí se cambió el modo de hacerlo. En este caso nos dice que
Precisamente por esta razón, los proyectos de modernización del comercio normalmente empiezan con una reingeniería integral de procesos. Nos habla que en particular el proceso de exportación e importación de mercancías en vías de desarrollo son muy complejos. Ahora, ¿cómo podemos meter en una licuadora todos estos procedimientos complejos y las tecnologías? Fíjense bien cuáles fueron las lecciones que ellos aprendieron de esto. Se lo voy a leer rápidamente porque ya nos faltan menos de 3 minutos para terminar. El número uno, muy poca gente entiende el proceso completo. Y esto lo veíamos desde el principio. Hay que tener a todos en la misma jugada, ¿verdad? Que no se sientan desplazados, ni que no sientan temor a ser despedidos, ni nada por el estilo. ¿Sí? Entonces tenemos que estar todos enterados de lo que estamos haciendo, cuál es el proceso y qué objetivo persigue. El culpable nos dice que no es el proceso. El culpable es el proceso, dice, no el individuo. Aquí en ningún momento se está hablando, por ejemplo, de correr a lo mejor al tramitador o de reemplazar a tal persona, ¿verdad?, por una máquina. En ningún momento se habla de mejoras en el proceso, no en el personal. Que a veces, debido a estas mejoras en el proceso, hay que, en cierta forma, reducir el personal, sí puede llegar a pasar. Pero aquí lo que se busca es que el proceso sea, digamos, que el protagonista, no tanto el individuo, porque todos podemos ser capacitados y todos podemos llegar a operar máquinas y demás. Ahora bien, regulación 2.0, muy importante. Muchas veces para poder hacer una mejora en algún procedimiento, y si estamos hablando de comercio exterior, tenemos que hacerlo esto de la mano de una mejora en las normas, en las leyes, en reglamentos y demás. Entonces, no podemos nosotros implementar, por ejemplo, de la noche a la mañana, un portal para poder capturar todos aquellos datos que ya existen, todos aquellos datos procedientes del pedimento, del transportista, del producto y demás. No podemos hacerlo de la noche a la mañana así nomás porque le plació al productor o al importador o qué sé yo. Entonces, todo esto conlleva un proceso en los cuales se pueden dar cambios a nivel, digamos, estructural, de manera legislativa, ¿verdad? O sea, que haya alguna ley, ¿verdad?, en donde te pida que utilices tal portal de tal manera, ¿verdad? No es por ocurrencia ni es por aportación de algún particular, sino que se tiene que hacer una nueva regulación o se tiene que modificar la ya existente. Ahora bien, dice, si quieres ir rápido, camina solo. Si quieres llegar lejos, ve acompañado. Esto es un trabajo de equipos, chicos, ya lo habíamos visto, en donde si uno no puede tener respuesta, la puede tener el compañero de al lado. Y no pasa nada porque es, repito, es un trabajo de equipo. No hay aquí el mandamás, ni hay aquí el que se lleve la corona, ni demás. Es un trabajo de equipo y tenemos que estar conscientes de eso. Ahora, rápidamente, por último, hay que calcular el impacto y plantear soluciones a medida. Y el precio de no hacer nada es clave. Aquí es muy importante. Muchas veces valoramos más lo que perdemos o lo que tenemos de pérdida que las ganancias. Y entonces esto es lo que a veces no nos deja avanzar hacia nuevas cosas. Hay que checarlo muy bien. Y por último, la excelencia es un hábito, no un acto. Hay que hacer de este tipo de prácticas un hábito en donde cada vez más nos interesemos por innovar. Bueno, chicos, hasta aquí llegó la clase. Están sus exámenes al terminar esta clase, así como el material de trabajo y tareas para poder acompañar.